¿Qué haces en cuero? Toto, ¿qué haces en Hola, cuero? papá. ¿Qué haces en cuero? Escúchame, tapate. ¿Eh? ¿Otra vez te sacaste el pijama? Tenía calor. Vale, levantate. Toma, este va primero. Dale, Toto. Dale que nos vamos. ¿Podemos desayunar en la cama? Dale, levantate, dale, arriba, vamos, vamos. Sí, Gutiérrez, ya tenemos los planos presentados, así que lo único que necesitamos es que usted consiga, por favor, el matriculado. Necesitamos eso, usted, por favor. Aguárdenme un segundito. Sí, necesitamos eso, que usted, por favor, se ponga las pistas. Es así Pero de simple. pa, eso no se puede comer. Aguárdenme un segundito, ¿eh? Ahí está. Bueno, sí, lo llamo después más tarde, a las 6. Perfecto. Ahí está. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Tenés algo para decirme? Si tenés el número nuevo, pásamelo, porque hace 5 años que la llamo, viste, y no me responde. ¿Sí? César, sí, yo te llamé ayer. Sí. Para el jueves. No, y sí, lo tenemos que hacer. Por andar caminando a la casa hoy y que no llego. Estoy aquí. ¡Ay, Dale, dale, pa! dale. Parece que tuvimos un día agitado hoy, ¿no? Bastante. Estuve todo el día unido con la gente de Fielman. Y después también estuve en la Ferrer, una obra que arranca en 15 días. ¿Y cómo avanza eso? Bien, la verdad que van a poner un supermercado o algo así. No, no, a lo de Fielman me refiero. Ah, bien. O sea, hay que ver, ¿viste? Por ahora están respetando todas mis condiciones. ¿Y vos, Petizo? ¿Cómo fue tu día? Estoy hablando. Bien, lo que pasa es que estoy cansado porque nos dieron un montón de tareas. Más que cara de cansado, me parece que es cara de distraído. Si querés, podés contar. Aprovechar la versión de buena onda de tu abuelo porque no se da dos veces en el año, te diría. No, muchachos, cualquiera, me voy a mi pieza a hacer la tarea. ¿Vos estás hablando con él? Yo te veo muy distante. Papá, trabajo todo el día. Hago lo que puedo. Te quería hablar del tema de Mar de las Pampas. Me parece que hay que esperar un poco. ¿Por qué? No sé, qué sé yo, pensarlo mejor. ¿Pensarlo mejor? No entiendo. A ver, si uno no piensa bien las cosas no se hacen bien. Y vos siempre hiciste las cosas bien. Mirá. Ya es tarde, mañana tengo que arrancar temprano, así que.
Pa, ayer no te dije, pero para ciencias naturales nos dieron un trabajo práctico re grande. Lo voy a hacer con Rami a la salida del cole. Así me voy a su casa y de ahí vengo a casa caminando. ¿Te parece? Pa, viejo. ¿Qué pasa, hijo? ¿Te parece lo que te dije? Sí, dale. César, habla Sergio. Te dejé un mensaje ayer. Hola. Hola. Me llamo Lorenzo, pero me dicen Toto, ¿y a vos? Yo me llamo Sofía. ¡Qué hermoso nombre! Oh. Vamos, hija. ¿Señora? Vamos, hija. Quería saber si Sofía y yo podíamos jugar juntos en un rato. Sí, sí, empujándonos. Sí. Quería saber si podía jugar con Sofía. No, no puedo. ¿Por qué no? Otro día. Mire, señora, soy chico, pero no boludo. Dígame por qué no puedo jugar con ella. Porque es obvio. No entiendo. Sofía sufrió mucho. Es especial, ¿sí? ¿Y? Yo también soy especial. Tengo brackets. ¿Qué es eso que tardas tanto? Mate de naranja. ¿Qué tiene de raro? Nada. Naranja. Un mate entonces. Bueno, un mate diferente, pero mate al fin. Decime, ¿cómo te fue hoy? Bien, creo. ¿Pudieron terminarlo? ¿Qué cosa? El trabajo que estabas haciendo con Rama. Ah, no, todavía no. A vos te pasa algo. Mira, si querés, me lo podés contar, ¿no? Mi amigo Rama tiene un problema. Se siente atraído por alguien diferente. ¿Diferente cómo? No sé, diferente a él. Mira, no hay en el mundo alguien parecido a Rama, ¿no? Coleccionista de mocos. No digo eso, digo que la gente considera diferente. ¿Qué opinas? Mira, que es un boludo. ¿Por qué? Si él toma como un problema el estar enamorado o que le guste a alguien diferente, ¿qué tiene de malo? ¿Él no es diferente? Bueno, sí. ¿Vos conocés a Einstein? ¿Sabés que Einstein decía que todos somos distintos? Si vos a un pez lo pones a trepar un árbol, va a fracasar. Y eso no quiere decir que sea un inútil. Y a un mono, si lo pones a nadar, tampoco lo va a poder hacer. Así que todos somos únicos y diferentes. Ahora decime, ¿me vas a decir quién te gusta o me vas a seguir chamullando? Es ella. Es hermosa. Sí. Por como me hablabas recién, me parecía que estabas enamorado de una oveja. Bueno, hay gente extraña que... Pero bueno.
Realmente es preciosa, ¿eh? ¿Ya se lo dijiste? ¿O todavía tenés vergüenza? No pude. Bueno, mejor dicho, no me dejaron. ¿Por qué? Su mamá dice que no puedo hablar con ella. ¿Pero te dijo el por qué? Dice que somos diferentes. Ay, no tiene sentido eso, no. Debe haber alguna otra razón por la cual la señora toma esa decisión, pero... tendríamos que averiguar, ¿no? ¿Ya le stalkeaste el Facebook? ¿Eh? Si ya te metiste en Facebook y estuviste viendo los grupos para ver si podemos relacionar algo. Ay, pibe, déjame a mí. Adra. Por acá tiene que haber alguna dirección. Uriarte, 2011. Dame algo para anotar. Dale, Toto. ¿Vamos a ir? Pero claro, ¿cómo no vamos a ir? Tenemos que saber qué le pasa a esa madre para no dejar jugar a su hija con vos. Nada que ver lo que decía papá de vos. ¿Ah? ¿Qué decía? Que cuando él era chico vos eras tremendo botón. Es cierto. ¿Qué va a hacer?